Sergio, he cometido un error. Debes reunirte con No, lo Gregory. siento, estoy contento con mi compañía de móvil. No, no, espera. Sergio, no. Vamos a intentarlo otra vez. Vamos a inclinar. Sergio. ¿Pero qué? Escúchame atentamente. Tu vida corre peligro. No, 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 no me ignores. Realmente me tienes que hacer caso. ¿Qué cojones? Parece que se han equivocado. Espera. ¿Tú otra vez? Ya te he dicho que no quiero comprar nada. En la frase es, Sergio, tu vida corre peligro. ¿Dónde ves que quiera venderte algo? Yo qué sé, el marketing es muy perplejo. Igual tu vida corre peligro significa tu vida corre peligro si no compras el nuevo iPhone 8. Qué estúpido. Cada vez me arrepiento más de haberte clonado. ¿Cómo que haberme clonado? Entramos y te lo explico. A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Qué tal por el principio? A ver, yo descubrí un vídeo tuyo en Facebook, ¿vale? Que lo habías compartido y encontré tu perfil por casualidad. Lo vi y me gustó, me gustó todo mucho, ¿sabes? Entonces dije, coño, este chico tiene potencial. Entonces, ¿qué mejor que un gran Sergio a que haya muchos? No sé si sentirme halagado o asustado. El caso es que creé tus clones a partir de un pelo tuyo. ¿Pero cómo conseguiste un pelo mío? Ibas por la calle distraído, ¿no? Y pues te corté el pelo. Ah. Bueno, continúo, ¿vale? Tus clones, al darse cuenta de que... ¡Espera, espera! ¿Cómo que clones? ¿Cuántos hay? Tres. ¿Qué? Madre mía. ¡Con uno bastaba! Bueno, a ver. Pensándolo más en frío y positivamente... Hombre, hay más arte por el mundo, ¿no? No, no, no es del todo así. ¿Cómo que no? Tus clones, al darse cuenta de que eran copias baratas, no les sentó muy bien. ¿Y eso significa que...? Que quieren ser el original. Y... te quieren matar. ¿Qué? No, 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 esto no puede estar pasando. Vale. Tranquilicémonos. Son Sergios. No les gusta pelear. Hablaré con ellos. Bueno, el caso es... ¿Qué? El caso es que ¿qué? Les implanté un gen de combate. ¿Pero por qué cojones has hecho eso? ¿En qué película donde crea clones has visto que salga bien? ¡Se rebelan todos y tú les implantas un gen de combate, tío! ¡Es que ser tonto! Lo siento, mi idea era que... Claro, tu idea era que te fregaran los platos, que te plancharan la ropa, ¿no? Sí, ya tiene sentido. No, pero... ¡No, pero nada! Tenemos que aprovechar y salir de aquí ya que no saben dónde vivo. Bueno... No me jodas. ¿Les has dicho dónde vivo? ¿Pero qué te piensas que me van a hacer si me ven un masaje? Los clones luchan por ser el original. Entonces, si los traigo aquí a todos, se matarán entre ellos y tú podrás escapar. ¿Y no has pensado, no sé, reunirlo a los tres en un sitio que no sea mi casa? Y lo más importante de todo, que no esté yo. Pues también tienes razón. Dime al menos que no van armados. No, en eso no he sido tan tonto. Menos mal. Bueno. ¿Un cuchillo cuenta como arma? ¡Mira, yo me cago! Hola, Sergio. Sergio, tienes que intentar que no te mate hasta que lleguen los otros Sergios. Claro, para ti es fácil decirlo. Como sé que sería injusto matarte así, sin más, te voy a dar la oportunidad de pelear contra mí. Yo lo sigo viendo injusto. ¿Lo tomas o lo dejas? Lo tomo. Bien, pues, pégame. No. Sé cómo funciona esto, yo iré a pegarte y tú con tus asombrosas cualidades de combate me bloquearás el golpe y me darás un puñetazo y me dejarás KO.
Me lo tengo aprendido. Pégame. Oye, Doc, así por saber, ¿qué artes marciales sabe? Todas. Pégame. ¿No sabes decir otra cosa? ¿Prefieres que te pegue yo? No, no. Gracias, pero no. ¡Pues pégame! ¡Voy! ¡No me lo creo! ¿Has visto, Doc? ¡Le he bloqueado el ataque! ¡Mierda! ¡Que te tengo que hacer algo o lo matará! La verdad esperaba que pudieras durar más al ser... un Sergio Jurado. Bueno, quién sabe. Igual tengo unas en la manga. ¿Ah, sí? Sí. Siempre tan gracioso. Solo era para ganar tiempo para levantarme. ¿Preparado para seguir? La verdad es que no, pero... vale. ¡Pues sigamos! ¡Para ya de hacer eso! ¿Hacer el qué? De esquivarme. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me deje? Pues... sí. Vale, está bien. ¿En serio? ¿En serio? ¡Te pego, eh! Con todas tus fuerzas. ¡Joder! ¡Así no! ¿Qué pasa ahora? No sé, tío. Al menos podrías fingir que te he hecho daño. ¡Ah! ¡Joder! ¡Ah! ¡No! ¡Qué daño! Ye, para eso ni te esfuerces. ¡Me estás cansando! ¿Se puede saber qué haces aquí, Sergio 352? Lo mismo podría preguntarte yo, Sergio 561. ¿352? ¿561? Doc, ¿cuántos clones has creado? Han habido muchos fallos, Sergio. ¿Y por qué hay una diferencia tan grande de números entre uno y el otro? Bueno, vas incorporando cosas... ¡Lárgate! Esto no te incumbe. Me incumbe más de lo que crees. Cuando me ocupe de él, me encargaré de ti, inferior. ¡Encárgate de mí ya! ¡Bocas! No puedes ganarme. Doc, ¿qué haces con esa pistola? ¡Dame tiempo! ¿Más? No tienes nada que hacer contra mí. Tengo un 23% más de fuerza que tú y un 17% más de reflejos. Te propongo una cosa. ¿Qué? Nos ocupamos de nuestro principal enemigo, que es el Sergio original, y luego ya nos ocupamos el uno del otro. A ver, chicos, si es necesario, que me cambio de nombre y no pase nada. No va a ser necesario. ¿Otro? Mierda, Sergio X. Me alegra verte, Sergio 352. Únete a nosotros para derrotar al Sergio original. No. Prefiero derrotaros a vosotros dos, que sois muchísimo más fuertes, y luego ya mato a Sergio, que es muchísimo más débil. Gracias. Sergio X, ¿qué pasó? ¿Se te acabaron los números y empezaste con las letras? Se supone que el Sergio X es el Sergio definitivo. Más fuerte, más rápido, más inteligente, antibalas... El número sería el Sergio 1421. Lucha contra mí, Sergio X. Paso de perder el tiempo peleando. No tienes por qué hacer esto. Tú puedes vivir un poco más. ¡Mi pierna! Ahora vas tú. ¿No me vas a decir lo de últimas palabras? ¿Para qué quiero saber yo tus últimas palabras? También tienes razón. Mira, hacemos una cosa, ¿vale? Yo a partir de hoy me llamo Oscar, me corto el pelo, me cambio de país y hacemos como que no ha pasado nada, ¿vale? Buen intento. ¡Alto! ¡Señado esta pistola! ¡Oh! A ver si te piensas que me voy a dejar disparar y encima tragarme una explicación de este señor. Yo que tú no lo haría. No pierdas el tiempo en ese hombre. Estará muerto. Tendré que intentarlo. Mala idea. ¿Se puede saber qué haces? Si yo muero, tú también. Muy noble por tu parte, pero luego me ocuparé de ti. De momento voy a dejar esas manitas quietecitas. Doc, despierta, Doc. ¡Párale! Pero si no le afectan las balas, Doc. Es una bala especial. Le llevará a otra dimensión. Vénganme.
Doc. Despierta, Doc. Despierta. Maldita sea. Todo depende de mí. ¡Escucha! ¿Qué te crees? ¿Que en tu charrieta emocional no me iba a preparar? ¡Le quitas la gracia a todo! ¿Te piensas que esto es una película, no? Ahora con el poder del amor y la amistad vas a ir corriendo hacia la pistola que puede matarme y yo casualmente no voy a acertar ningún disparo. Esa era la idea, sí. Pues bienvenido a la vida real. Habrá que intentarlo. No me has hecho nada. Doc, cabrón. Me has mentido. Sin mover, amigo. No puedo moverme. ¡Lo conseguí! Entonces, ¿ya no quieres matarme? No. Me he dado cuenta que aunque seamos muy iguales, a la vez somos muy diferentes. Espero que nos volvamos a ver, Sergio 352. Llámame Oigres. Está bien. Oye, Chris, nos vemos. Una cosita más. Dime. Cuando puedas, recoge los cadáveres de Sergio 561 y de Doc. Hombre, teniendo en cuenta que me han disparado en los dos hombros y en el brazo, yo qué sé, podrías ayudarme. Me encantaría, pero es que justo me acaba de surgir un compromiso y se me va a hacer un poco difícil ayudarte, ¿eh? De verdad, lo siento. ¿Cómo se nota que es mi clon? ¿Y ahora qué hago?